iremos a la feria. Que os invitaremos, pues obvio. ¿Y en qué parque estamos, Paula? En el parque de Barcelona de... En el parque... Vale, es como... está grabando mi madre. Como ves, es un poco difícil de subir. Sí, pero... pero bueno, dame. Dame, bueno. Las dos. Venga, a la Paula, vez, sube. No, que las dos a la vez. Después me das el móvil. Venga, Paula, ahora os explicaremos un chiste. ¿Qué le dice una nalga a otra nalga? ¡No le pases de la raya! ¡Chan, chan, chan! Ahora cuando suba mi hermana... mi madre le dará el móvil, así venís que chuli. Aquí pone algunas cosillas, no sé, pero ahora lo veréis. Ay, por Dios. Me mato. Dame, Paula. No tires de más, tiramos hacia adelante. Espera, 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 espera. No, Paula, ya vamos. De más, ya vamos, es que... No. Que no se te caiga. Esto no cae. Que bajo, que bajo, que bajo. Porque si no... A ver, que bajo. Ay, ahora sí. Poned en los comentarios hashtag pelo de Lucía. Y poner hashtag pelo de Lucía y a ver qué color creéis que me quedaría mejor. Y del mío, poner hashtag. 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 Cabello de Paula, el que más os guste o el que más votos tenga. De los que la Paula, bueno. Sí, igual que mi hermana. Si estamos empatados, y si están empatados, que creo que no. Pero si están empatados, pues ya los giremos nosotros. Pero bueno, vamos ya. Paula, bájate del columpio, que si no me voy a caer para atrás y me voy a abrir la cabeza. Ay, bueno. ¿Nos vamos, chicas? ¿Qué? ¿Nos vamos? Sí. ¿No? Pues, ¿a dónde? Porque yo voy a ir a casa, Paula. Pero bueno, todavía no estamos seguros si sí, pero a lo mejor vamos a la feria hoy. Bueno, no estamos súper seguros porque... Aunque los vayamos, eso no quiere decir que tampoco se haya acabado el vídeo. Porque acabas de comenzar. ¿Qué quiere decir? Que abren la feria. Que hoy ya está montada. Sí, entonces no estamos seguros si la van a abrir hoy porque todavía no están llenando. Pero creo que vamos a ir a la playa a mirarlo. Como vamos a ir a las 7 o por ahí las 8. ¿Qué hora es ahora? ¿Qué hora es ahora? 6:30. Bueno, pues creo que vamos a ir a las 7 o 8 por ahí. Vamos a coger el coche y vamos a ir a la playa. A ver si no lo ha abierto, porque si no lo ha abierto vamos mañana. O si no, si es mañana, pues ya nos vamos a esperar a San Sanón. Por aquí. Ah, vale. Pues ya nos vamos a esperar a San Sanón y ya está. Pues ir cada día a las 7, 8:30, 8, a las 7, 8. Para mirar si es que ya está abierto, como que no. Así que yo creo que mejor. Porque os preguntaréis, ¿por qué no podríamos ir pasado mañana? Pues es una cosa que los gusta mucho. Mi primo, mi hermana y yo vamos a ir a un casal que siempre vamos a estar en la piscina. Bueno, no siempre, pero estaremos casi siempre en la piscina. ¿Y qué es un casal? Un casal es como un campamento. A ver, no un campamento como el de campamento Kikiwaka. No. Sí, lo es. El de dibujos me encanta. Es un casal. Un casal es un sitio donde hay unos monitores que hacen actividades. Vamos. Muy chulas. También hay muchos tipos de casales. Casales de arte, de música, de deporte. Yo y mi hermana toda la vida hemos sido casales de deporte o casales que hacen un poco como de todo. Porque un día vamos a un casal deportivo, como hemos hecho siempre. Haremos excursiones, iremos a la piscina a nadar, haremos muchas actividades. ¡Hala, mira! ¿Sí?
Paula. Mira. Porque un día fuimos a un casal con una amiga de mi hermana y mía, que era de nuestro cole, de la presentación, que fuimos a un castillo, pero como estaba cerrado, pues solo podíamos ver unas imágenes e ir hasta la cruz. Bueno, hicimos una excursión con el colegio, porque nuestro colegio crea actividades. Y... bueno. Pauli, ¿por qué no haces un chiste? No, mejor que la cara. Pusiste la cuchara, va. No, después. Bueno, Lucía, tú. Pues yo ya lo he hecho. No, igual. Bueno, pues digo otro, porque... soy, o sea, me gusta hacer reír a la gente, entonces... ya, yo es mío, aunque yo solo me sea muchos largos y después no me acuerdo. ¿A qué? Bueno, el chiste. A ver, que me lo pensé. Vaya. Jaimito llega a casa y le dice a la... no, espera. Una niña llega a casa y le dice a la madre, mamá, en el colegio me llaman Ojón. El niño está llorando. Y le dice la madre, ay, deja de llorar y tráeme el cubo para echarte las gotas de los ojos. ¿Lo pilláis? Os explico. Os lo explico. La niña tiene los ojos tan grandes, que en vez de utilizar los pucelitos pequeñitos de las gotas, utiliza cubos llenos porque esas son sus gotas. Tiene los ojos tan grandes que utiliza cubos para las gotas. Bueno, espero que os haya gustado. No hemos podido ir a la feria hoy, pero bueno, no pasa nada. El día que vayamos, os lo aseguro. Aunque se hayan acabado. Ahora sí. Adiós, espero que os haya gustado este vídeo. Dadle like y si queréis, suscribíos. Si no, no. Adiós.